Sí, precisamente por el bloqueo de cocheras, no respetan las vueltas, pues es difícil acceder a veces a nuestros domicilios, precisamente porque hay carros obstruyendo las entradas, y entonces sí ha habido algunos percances entre vecinos y visitantes, y pues lo que nosotros queremos como vecinos organizados es evitar ese tipo de situaciones y conflictos que se están dando pues casi a diario. Claro, en este. La colocación de las lonas, en donde se especifique a los visitantes que no hay espacio para estacionar sus vehículos. Otra situación en la que nos puede apoyar el director de Vialidad, nos los comentaba él, es en la delimitación de las cocheras para que estas cocheras sean respetadas. Marcar algunos puntos con la colocación de discos de prohibido estacionarse en algunos puntos de retorno, en algunas esquinas, donde por la saturación vehicular a veces ya es inaccesible y sobre todo quien trae una camioneta o un vehículo de carga, pues es difícil acceder a algunos puntos de las privadas por lo mismo de que hay carros estorbando las esquinas.